Estamos en la finca Villasol, en el municipio de Acacías, departamento del Meta, Colombia. Estamos aquí mostrando un proceso de transformación de este predio que inició hace un año con un modelo que involucra muchos conceptos agroecológicos como es la biomáquina, donde trabajamos intensamente el pastoreo, donde hacemos 4 o 5 rotaciones al día, trabajamos un solo lote grande de ganado o 2 lotes máximo y hacemos un consumo a ras muy eficiente y tratamos de respetar los tiempos de descanso para que haya una mejor respuesta del forraje y una restauración de los ecosistemas. Hoy día estamos en un potrero donde tenemos unas condiciones ideales de sombra, forraje, gramíneas, leguminosas y respetamos obviamente la mata de monte o el bosque nativo que se cerca para que el ganado no genere un daño en él y también hacemos una conservación de la avifauna, de la megafauna, lo que hace que este modelo sea un modelo de ganadería sostenible y que combate el cambio climático porque estamos respetando los tiempos de descanso de nuestras gramíneas y de nuestras leguminosas para que ellas alcancen a hacer su ciclo vegetativo y tengan unos sistemas radiculares más fuertes. Bueno, el ganado, además de esta alimentación, necesita un manejo, integrado de bienestar animal, de un control de ectoparásitos, un control de endoparásitos que se hace con el modelo en gran porcentaje, un 90% lo hace el sistema, porque al dejar el pastoreo a ras, se acaban muchos patógenos, por decir así, muchas larvas, muchos digamos, etapas de la garrapata, de la mosca, se acaban. Y entonces ya el control que se hace es un control con productos naturales, usamos los productos Nevermore, donde tenemos un respeto por la avifauna y no estamos en detrimento de ella porque estos productos son 100% naturales y biodegradables, pero sí matan todo lo que tenga el animal. Bueno, en este modelo la competencia es mínima en cuanto a que el animal está condicionado al cambio de potrero, entonces no está pensando ni en pelear, ni en jugar, ni en saltarse unos a otros. Por eso podemos y nos arriesgamos a hacer esta fusión búfalos con bovinos y nos ha ido muy bien, ellos están conviviendo muy bien y no tenemos ese problema en las ganancias de peso, no tenemos problema de competencia, de jerarquía en el potrero, al igual que con los animales grandes y pequeños, medianos, al igual con novillos y toros, o sea, trabajamos animales castrados y enteros. No hay ese descanso que se les da a los animales normalmente en un pastoreo tradicional, sino que aquí están todo el tiempo condicionados al cambio de potrero y al consumo de forraje por competencia. Respetar la naturaleza, es no entrar antes de tiempo, es darle tiempo a las pasturas de que hagan un ciclo hidrológico, de que fijen agua en la época que había, ya ahorita no hay, pero ellos la están guardando porque tienen unos sistemas radiculares muy fuertes que están llegando a los sitios donde todavía hay humedad y básicamente es hacer un manejo sostenible donde le damos el tiempo suficiente al suelo para que se descompacte naturalmente con la vida del suelo, con las raíces, con todo este manejo. Si hay una inversión, obviamente, porque requerimos tener el animal en un sitio específico y para eso necesitamos garantizarle que tenga agua, que tenga sombra y que tenga una cerca que la respeten. Y pues en ese caso es la cerca eléctrica.
La inversión que nosotros estamos en este momento está en 500 mil pesos hectárea una sola vez. Y de ahí en adelante ya tenemos un retorno muy rápido que casi que en el primer año podemos recuperar esa inversión. Hoy día estamos en capacidades de carga entre 3 y 4 animales, dependiendo la finca, dependiendo el tipo de forraje.